ahora tu casa en Israel? Bueno, ¿cómo están ustedes? Empezamos nuevamente a estudiar luego de los Hagim. Espero que hayan pasado lindo. Estamos estudiando Hilchot Kiddush de Shabbat, Hilchot Shabbat, Alajot de Shabbat. Hasta antes de las fiestas estudiamos Hilchot Teshuvah en este horario, ¿se acuerdan? Pero porque queríamos hasta Yom Kippur. Ahora vamos a volver a terminar Hilchot Shabbat. Y habíamos empezado a ver el tema del Kiddush. ¿Está bien hasta aquí? ¿Están ubicadas? Bueno, en la hojita que les di, dice cómo uno debe hacer el Kiddush. ¿De qué manera debe hacer el Kiddush? Vamos a ver cuáles son los puntos importantes que debemos prestar atención. Quetzal, U o C. A la derecha es capítulo 29 de Rambam, a la Hazain. Quetzal, U o C, ¿cómo debe hacer el Kiddush? Lo que ascoj, cos, toma un vaso, Sheuma Hazik Revit o Yater. El vaso tiene que, dentro del vaso debe entrar por lo menos Revit. ¿Cuánto es Revit? 86 mililitros. ¿Está bien? O sea que si es un vasito chiquitito que no entra 86 mililitros, ¿sirve para el Kiddush? No. Mínimo debe entrar 86 mililitros. También para el pesa, a veces ¿no? A veces hay vasos más pequeños porque uno tiene que tomar los cuatro vasos. Entonces, imagínense cuatro vasos de esto de vino. No, termina uno. Mariano, si toma jugo de uva está bien. Entonces, a veces hay vasitos más pequeños. Bueno, pero ¿cuál es el mínimo? La mínima cantidad, 86. Calcula más o menos. En una botellita de agua viene medio litro más o menos. Está bien, un quinto de eso, no es tanto. Majasik Revit. O Yater, de 86 para arriba, si es un vaso que ahí entra medio litro, ¿sirve? Es muy grande ese vaso, ¿pero sirve? Sí. ¿Sí? De ahí para arriba. Umedihomi bifnim, beyotfomi bafnim. El vaso debe estar limpio, debe estar enjuagado, ¿está bien? Fíjate, me dijo mi bifnim de adentro, y lavado desde afuera, o sea, un vaso limpio. Umemaleu yain, y lo llena de vino. O de jugo de uva. Muy bien. Veo jasoba y amino. ¿Con qué vaso toma el vaso? ¿Con qué mano toma el vaso en el Kiddush? La derecha. La diestra normalmente es la mano especial. Debe tomar con la derecha el vaso. Umagbiomina karka tefaj. Y lo debe elevar. Está bien, del nivel del piso. Tefaj o yoter. Por lo menos tefaj. Digamos que antes estaban sentados, antes como que se sentaban en alfombras, ¿no? O en almohadones. Entonces cuando uno estaba sentado, dice, por lo menos lo tiene que levantar un tefaj. Bueno, un tefaj es 10 centímetros, 8 centímetros. O sea, ¿puede decir el Kiddush con el vaso apoyado en el piso? No. ¿Está bien? Pero hoy en día estamos sentados o parados, ¿no? ¿Está bien? Entonces ya está. Bueno, lo elevas un poquito. Veloy es ahí abismol. Y que no se ayude con la izquierda. O sea, ¿qué le parece si hago el Kiddush así? Nunca había alguien ahí. ¿No? Normalmente con la mano derecha, ¿no? Lo levanta con la mano derecha. Ume barej a la gefen. ¿Está bien? ¿Cómo hacemos? Viernes a la noche decimos yo, mashishi, baijulu, ayama, ¿no? Pero eso se agregó después. ¿Está bien? Es como cuestión. La verajá específica del kidú sería boré, feri, a gefen. Por el vino. Beajar, kaj, mekadesh. Y luego de decir la bendición del vino, mekadesh. ¿Qué sería mekadesh? ¿Qué bendición? Exacto, ¿cómo termina? Baruja Tashem, Mekadesha Shabbat. O sea que tenemos dos verajot. Una que es Boreferia Gefen, del vino, y otra Mekadesha Shabbat. ¿Está bien hasta acá? Muy bien. ¿Qué veraja se dice primero? ¿La de el Shabbat o la del vino? La del vino. Siempre que el vino se utiliza para alguna misvá, siempre se dice primero Boreferia Gefen y después la otra veraja. ¿Bien? Bueno. Uminat Pashut. Bejol Israel, ahora trae el minak. Fíjense que hasta acá, según la halajá, digamos que yo no dije Yoma Shishiva y Julu Ayamayim. No dije todo eso. Digamos que empecé así. Sabri Maranán, Baruja Tadayem, lo que nos han Boleferia Gefen. Y después, según la halajá cumplí, cumplí. Pero no es la costumbre. ¿Cómo es la costumbre? Minak Pashut. ¿Qué es Pashut? Pashut puede ser sencillo, simplemente. Pero Pashut también puede ser extendido. Leit Pashet es extenderse.
es una costumbre extendida en todo Israel. ¿Está bien? Mejor Israel. Likroba tejilá parishá vaihulu. Que antes de decir Boreferia Gefen, decimos la perashá de Shabbat, que leímos este Shabbat en Bereshit, vaihulu. ¿Qué es vaihulu? Después de los seis días de la creación, dice vaihulu ayamayim beares vejol sebam vaihal elohim vayom ashvim melachto ayer asá. Está bien, que concluyó la creación y santificó el Shabbat. Esos tres, cuatro pesukim, está bien, se deben decir antes de la bendición del vino. Minag, no es obligación, pero es un minag ya que se extendió en todo Israel. Digamos que alguna vez a alguien le pasa que sin querer no lo dijo, cumplía igual, porque no es parte de la misvá. ¿Entendieron? Si yo no dije Mekadesh Shabbat, ¿cumplí la misvá? No dije Mekadesh Shabbat. No, pero si no dije Baihulu, sí, ¿está bien? Bueno. Beaharka me bareja la yain. Primero dice la perashá de Baihulu. Después dice Boreperia Gefen, Beaharka Mekadesh. Luego dice Mekadesh Shabbat, Beyoté y toma Melo Lukmak. ¿Cuánto es Melo Lukmak? Meló es, se llena, meló, malé. Lukmá es lo que se llena un cachete, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Cuánto es, cuánto se calcula que es para llenar un cachete más o menos? La mayoría de Revit. Si Revit era 86, entonces ¿cuánto debo tomar mínimo para cumplir la misma? ¿Cuánto es la mayoría de 86? ¿Matemática? 44 mililitros. Más de la mitad de 86, la mayoría. Entonces, si tomé 44, cumplí. ¿Qué les parece si dice el kiddush y... ¡Ay, no me gusta el vino! Entonces, bueno, pero bueno, hago el kiddush yo. ¿Cumplí? No cumplí. ¿Por qué? Porque no tomé la mínima cantidad. Espera, voy a decir, uy, entonces yo... No, espere. El que tiene que tomar esa mínima cantidad es el que hace. No dije que todos los de la mesa. Pero si... Si nadie de la mesa tomó esa cantidad, sería un problema. No estaría cumpliendo, porque tienen que tomar por lo menos esa medida. ¿Por qué esa medida mínima? ¿Por qué no alcanza con tomar un poquito? Porque tomé un poquito, lo probé nada más. No es algo que me estoy satisfecho. No hay una mínima cantidad. ¿Se entiende? ¿De cuánto es la mínima cantidad? 44 mililitros. Acuérdense eso, porque eso también sirve no solamente para el kidush de Shabbat y para los kidush de las fiestas. Si no está para qué día también es importante eso, que también hay que tomar. Para Pesaj. En Pesaj hay que tomar 4 vasos, ¿se acuerdan? Bueno, pero ¿qué pasa si no pude tomar todo el vaso? Tomé mayoría, 44 mililitros. ¿Cumplí o no cumplí? Cumpliste. Ah, es bueno, porque a veces, bueno, 44, ¿cuánto es de 44? No es tanto. ¿Está bien? Pero hay un mínimo que uno debe tener. No tomó el mínimo, no cumplió la bendición. ¿Se entendió? ¿Está bien? Muy bien. Sigo. Toma esa cantidad, un mashke, ¿qué es mashke? Y le da de tomar, lejol benejabura, a toda la gente que está con él. O sea, primero toma el que dijo la bendición, y después, ¿qué hacen todos cuando escuchan la verajá de Boreferia Gefen? Dicen amén. Cuando escuchan Mekadesh Shabbat, dicen amén. Esperan que él tome y él le sirve un poquito a cada uno, o a veces se sirve en cada vaso desde antes, ¿no? Y ahí toman. Pero esperan primero que tome el que dijo la berajá. ¿Está bien? Beaharkaj. Y luego recién, ¿qué hacemos después del kiddush? Notel yadav. ¿Qué es notel yadav? Va a ser netilat yadaim umevareach hamotzi. Dice Amotzilejem Minaretz, Minaretz Beogel. ¿Entendieron el orden? El orden uno lo sabe porque debe hacerlo todo en Shabbat, ¿no? Pero acá es como es la halajá, ¿entendieron? Vaso, vaso limpio. Si el vaso estaba sucio, no servía. O estaba, si el vaso lo había, alguien había tomado un poquito y dejó un poquito y lo agregué. No, 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 tiene que estar limpito, ¿está bien? Se puso, se lo llenó el vaso, ¿está bien? Y hacemos todo lo que dijimos aquí. ¿Se entendió la halajá? ¿Alguna pregunta? ¿Está bien? Muy bien. Alajá Het. En Kiddush, ¿qué es en Kiddush? No hay Kiddush. Ela Bimkom Seuda.
sino que es Macom Seudá. En un Macom de Seudá. ¿Qué es Seudá? Que hay una comida. No hay Kiddush, sino con comida. O sea, yo quiero hacer Kiddush sin comida. Solamente tomar el vaso de vino. ¿Y cumplir la mitzvah del Kiddush? ¿Sí? No cumplí. ¿Por qué? Porque dice que no puede haber Kiddush sino con Seudá. Para que sea Kiddush, tiene que haber una comida. ¿Qué se llama una comida? Es lo que vamos a ver ahora. ¿Está bien hasta acá? Ketzad. ¿Cómo? Lo yekadesh bebaitze beyohal bebaitajer. Que no haga Kiddush en una casa y coma en otra casa. Digamos que yo hice Kiddush en esta casa. Termino el Betagneset, hacen Kiddush. No hay nada de comer. Y después digo, después voy a otro lugar, a mi casa, y ahí como. Entonces hice Kiddush en el Betagneset y comí en mi casa. ¿Sirve? No sirve. ¿Por qué? Porque donde hay Kiddush, tiene que haber también Seudá. Donde yo quiero cumplir la mitzvah del Kiddush, tiene que haber una comida. Entonces, por ejemplo, si hacen un Kiddush en un bar mitzvah, o en un... ¿está bien? O hacen un Kiddush porque está festejando a alguien, hubo un nacimiento de un una nena o algo, y hacen un Kiddush en el Betagneset, no alcanza con que pongan un vaso de vino. Tienen que poner una comida. Ahora hay que es una comida. Se alcanza con unas masitas, o tiene que haber pan, tiene que haber mesonota, mochiken. ¿Está bien? ¿Qué pregunta le lleva? No, si él hizo el Kiddush con comida, digamos en Beit Knesset, va a su casa, ¿tiene que repartir el Kiddush o no? A ver qué dicen ustedes. Digamos, una persona hizo Kiddush en el Beit Knesset y comió o no comió. Comió. Vamos a... no, hay que ver. Para que cumpla el Kiddush tiene que haber una cantidad mínima que tiene que comer. Que todavía no dijimos. Digamos que comió mesonot, comió... dos burecas, o tres burecas, o cinco galletitas. Dijo a la mijía después. ¿Cumplió la mitzvah del Kiddush? Sí. ¿Tú tendría que hacer Kiddush en casa? A pesar que va a comer. Ahora va a comer y llega a la casa y estará a la cava de la comida. Prepara, ¿tengo que hacer Kiddush de nuevo? La verdad que no. ¿Por qué no? Porque ya hizo Kiddush recién, ¿para qué va a hacer Kiddush dos veces? Pero ¿qué pasa si hay alguien en la casa que no hizo Kiddush? Entonces sí, hay que hacer para que cumpla. ¿Se entendió? ¿En qué caso no habría que hacer Kiddush? Digamos que toda la familia estuvo en el Beit Knesset y toda la familia escuchó el Kiddush y cumplió la misma. Entonces cuando vienen a la casa empezarían directamente de Netilat Yadai y Mamotzi. ¿Entienden? ¿Se entendió? ¿Y qué pasa si la quiero decir de nuevo el Kiddush? Es un problema. No, espera. Viernes a la noche sería un problema porque si digo... digamos que no, ya todos cumplimos la misma del Kiddush. ¿Para qué la digo de nuevo? Es bendición en vano. ¿Para qué decirme Kadesh Shabbat de nuevo? Es en vano. ¿Entendieron? Sábado al mediodía no sería tan problemático porque ahí no hay una veraja especial. Decimos un mismor y después decimos Boré Peria Geffen. Entonces máximo dijiste Boré Peria Geffen de nuevo y tomaste vino. No estabas obligado, pero no pasa nada. Pero viernes a la noche si decís de nuevo, estás diciendo la bendición de me Kadesh Shabbat de nuevo. ¿Para qué? ¿Entendieron la diferencia? Si yo digo Boré Peria Geffen de nuevo y tomo vino de nuevo, no hay ¿es en vano? No es en vano, porque dije la bendición del vino por tomar vino. ¿Hay algo en vano en eso? Yo dije el Kiddush en el Beit Knesset, cumplí. Ahora vuelvo a mi casa. En mi casa digo de nuevo la bendición del vino para decir, para tomar vino. No hay problema, no es bendición en vano. Pero el viernes a la noche tengo dos bendiciones. La bendición del vino y la bendición de Mekadesh Shabbat. ¿Entendieron? No la puedo repetir de nuevo. ¿Me siguen o voy rápido? Muy bien. ¿Y por qué no digo el mismo problema el sábado? Decir, el sábado al mediodía también es un problema. ¿Por qué si lo repetís, dijiste bendición en vano? No, porque el sábado, ¿qué bendición hay? ¿Hay Mekadesh Shabbat el sábado? No. Solamente hay Boré Peria Geffen. Ay, pero ¿por qué dijiste Boré Peria Geffen? Y dije Boré Peria Geffen porque tomé el jugo de uva. Ay, entonces no hay problema. Entonces máximo si lo dije de nuevo el sábado al mediodía, no problema. No hay problema. Pero viernes a la noche sí sería. Inclusive no estaría obligado, dijimos. Digamos que todos hicieron Kiddush, no están obligados. Pero si lo hizo de nuevo no hay ningún problema, porque igual, ¿qué dijiste, Máximo? ¿Un mismor? Dijiste un mismor de nuevo, ¿qué problema hay? Pero viernes a la noche no lo puedo hacer de nuevo, porque sería en vano. ¿Se entendió? Bueno. Entonces, ¿qué ejemplo dio aquí? Dijo así. Que no haga Kiddush en la casa, no, en un lugar y vaya a hacer la seudá en otro lugar. No,
Beyohal. Avalim Kidesh Bezabitze, Beyohel Bezabitznia. Ahora, ¿qué dicen si el salón es grande? Digamos que estoy en este cuarto. Y estoy acá sentado y hago el Kiddush. Y después éramos 10 personas, 20 personas. Entonces después fui a hacer Netilat Yadayim. Y alguien se sentó acá. Yo no me puedo sentar acá. Entonces busco donde hay lugar y justo hay lugar ahí en la punta. Entonces, uy, dije el Kiddush acá, pero estoy comiendo ahí en la punta. ¿Se puede? Sí. Sí, porque es el mismo lugar. Si es el mismo recinto y yo veo el lugar, no es que estoy obligado a comer en el lugar donde dije Kiddush. En el mismo, en la misma silla. No, no pasa nada. Si es el mismo recinto, ¿está bien? Dice así. Avalim Kidesh Besavitzo. Hizo Kiddush en este rincón. Beohel Besavitznia. Y hace, come en el otro rincón. Pero del mismo lugar que se ve. Sirve. No hay problema. ¿Se entendió? Belama Mekalshim Bebet Agneset. Y pregunta Rambam, ¿por qué hoy en día hay un minag? ¿Ustedes en los betagneses de ustedes acostumbran a hacer kiddush el viernes a la noche? Hay betagnesiot que el viernes a la noche cuando termina la tefilá hacen kiddush. Sefaraim hoy en día no acostumbran. Ashkenazim a veces acostumbran que hacen kiddush en el betagneses. No, depende de la comunidad. La pregunta Rambam, si en verdad hay que hacer kiddush donde uno come, entonces ¿para qué hacen kiddush en el betagneses? ¿Quién come en el Bet Knesset? ¿Entendieron la pregunta? O sea, estaría mal hacer kiddush en el Bet Knesset porque no hay comida, ¿no? Contesta Rambam. Mi pené a Orjim. No, ¿por qué se hace kiddush ahí? Por los invitados. ¿Qué invitados? ¿Qué invitados? Pero si los invitados van a tu casa, ¿qué tiene que ver? No. A Orjim Sheochlim Beyotim Sham. Antes, en el pasado, a veces la gente no tenía dónde comer, dónde dormir. Y a veces iban al Bet Knesset como un lugar, y ahí después se quedaban ahí. Los invitados también pasaban en el Bet Knesset o tenían lugares para dormir ahí, o unas salitas o algo, al costado. O se quedaban a comer ahí, hacían seudá ahí, porque no tenían dónde pasar Shabbat. Entonces, ¿por qué se acostumbró a hacer el Kiddush en el Bet Knesset? Por esta gente que se quedaba a comer en el Bet Knesset. ¿Tiene sentido el Kiddush ahí? Tiene sentido, por la gente que se queda a comer. ¿Entendieron? Pero digamos que no hay ninguna persona que se quede a comer el Bet Knesset. No tendría sentido hacer Kiddush. Porque ¿para qué vas a hacer Kiddush si no hay nadie que se quede? ¿Entendieron? Bueno, a la jajet entonces, Kiddush bimkom Seudá. ¿Qué se llama Seudá? Tenemos que definir qué es Seudá. Seudá por excelencia es comer pan. O sea que yo siempre que tendría que hacer Kiddush tendría que comer pan. Ese es el ideal. Si hay Kiddush, hay que comer pan. ¿Está bien? Y es lo que hacemos en la casa, ¿no? Pero a veces no es tan fácil si estás invitado a en un kiddush de un nacimiento, ¿no? O de un bar mitzvah. A veces ahí no ponen pan, ¿qué ponen? Galletitas, aceitunas, pepinitos, no sé, todo tipo de cosas ricas, pero no hay pan. Entonces, ¿puedo hacer kiddush ahí o no puedo hacer kiddush? Porque ¿qué dijo la halajá? ¿Que tiene que haber seudá? Bueno, ¿qué se llama seudá? Si no hay pan, por lo menos tiene que haber mesonot. Algo de mesonot. Y no algo. Tiene que haber por lo menos una cantidad mínima para que yo diga la verajá ajaroná. ¿Se entiende? O sea, a veces hay muy poquito. Y vos decís, bueno, voy a hacer el kiddush porque escucho el kiddush. Y después como algo. Y te comiste una galletita así chiquita porque no alcanzaba, no había. En ese caso, primero, si vos sabés que no vas a llegar a comer la mínima cantidad, no podrías hacer el kiddush. O sea, podés escuchar, pero no hagas, no comas nada. ¿Por qué? Porque estás haciendo kiddush y no estás comiendo la cantidad mínima. ¿Me siguen? Si no comí la cantidad mínima, no hice kiddush con seudá. ¿Qué se llama seudá? Seudá se llama algo que yo puedo decir verajá jaroná después. La vendajá. ¿Y cuánto se debe comer para decir la bendición posterior? ¿Cuántos gramos de mesonot? Está bien. Rabo Badia dice por lo menos 29 gramos. Hay quien dice 20 gramos. Depende por vos. ¿Está bien? Entre 20 y 29. Pero si comí menos de eso, ¿está bien? Para Rabo Badia, si comí 23 gramos, no sirvió. O si comí 15 gramos, no sirvió. ¿Cuánto tiene una galletita más o menos? Una galletita. 4, 5, 5 gramos. 5 o 6 gramos. Entonces tendría que comer 5 galletitas por lo menos. ¿Entendieron? O si pusieron burecas.
comer una, dos purecas o facturas o algo, ¿está bien? Que tenga la mínima cantidad. ¿Me siguieron? ¿Qué pasa si no hay mesonot? Digamos que hay kiddush y solamente ponen, no sé, pusieron pescaditos, o no sé, o pusieron tuna, atún, y hay aceitunitas y pepinitos y no sé, y algunas frutitas. No podría ser kiddush ahí, porque no tengo para comer. ¿Entienden? O sea que debo procurar que haya. El ideal, amotzi. Si no hay amotzi, por lo menos mesonot. ¿Y cuánto mesonot para cada persona que diga el kiddush, que haga el kiddush, tiene que haber? La mínima cantidad para decir la veraja a jarona. ¿Entienden lo que es la veraja jarona? La bendición posterior. ¿Se entendió? ¿Qué pasa si hay quien dice que si no hay mesonot, pero por lo menos hay de los frutos de la tierra de Israel? Frutos, a ver, ejemplo de frutos de Israel. Higos, dátiles, así. Si por lo menos hay fruto de Israel y comiste kazait, vediabar, de última, saliste. Pero no está bien, ideal no. Ideal tiene que haber mesonot. ¿Está bien? Y también tenés que comer, digamos que comiste aceitunas, pero tenés que comer varias aceitunas, para decir la veraja janona. O varios dátiles. ¿Entienden? Entonces, ¿qué aprendimos? Que si yo voy a un... Entonces, ¿qué harían ustedes si van a un bar mitzvah? Y van a hacer kiddush. Después del bar mitzvah, hay kiddush. ¿Qué tienen que fijarse? Primero, ¿ustedes quieren comer en el kiddush? Puedo decir, vuelvo a mi casa y como en mi casa. ¿Ustedes quieren probar algo ahí? Si quieren probar algo, ¿qué tienen que prestar atención? Que haya mesonot y que uno pueda comer del mesonot por lo menos una mínima cantidad para decir la bendición a jarona. ¿Está bien? Posterior. Eso. Si ustedes ven que no hay y que hay muy poquito, hay 300 personas y hay 4 platitos, hay difícil que llegues a agarrar algo. Ustedes no hagan kiddush ahí y hacen cuando vuelven. ¿Está bien? Ahora digamos que vos viste que... Está bien, entendí que hay mesonot, pero el que va a hacer kiddush tiene un vaso y hay una botella de vino. Pero la botella de vino hay para servir a... No va a alcanzar para todos. ¿Eso es un problema o eso no es un problema? ¿Por qué no? Muy bien. Con escuchar el kiddush ya cumplí. Si puedo tomar un poquito, mejor. Pero si no tomo, no pasa nada. No hay obligación de tomar el vino. ¿Quién tiene obligación de tomar? El que hizo el kiddush. ¿Está claro? O sea que si no tienen para tomar, no pasa nada. ¿Me siguieron? ¿Qué sí tienen que prestar atención? Que si tomaron vino después de Sibore Peria Geffen, ahora si se sirven un vaso de Coca-Cola, un vaso de 7-Up, otra cosa, ahí no tienen que decir Shakol. ¿Por qué no? Porque Sibore Peria Geffen cubre. Como Amotzi cubre la comida. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa si escucharon Sibore Peria Geffen, dijeron amén, pero no tomaron vino? Y ahora me sirven un vaso de Coca-Cola o un vaso de cerveza. ¿Debo decir Shakol? Sí. ¿Por qué? Si escuché Geffen, pero no tomé. Entonces no salí de Jehová de que la verajá esa saca al Sheacol o otras cosas. ¿Entendieron? A otros líquidos. Importante ese detalle que a veces uno no se acuerda. ¿Está bien? Entre paréntesis, la cerveza que verajá es Sheacol. No es Borepería Geffen, ¿eh? Sheacol. ¿Está bien? Está bien. Un whisky. Yo no tomo whisky, pero digo, es Sheacol también. ¿Está bien? Bueno. Alaha tet. Dice así. Ayami tabele pat yoter minayai. ¿Qué pasa si a esa persona no le gusta el vino? No le gusta o es alérgico o algo a la uva. Y no puede tomar vino. Bueno, digamos, si es alérgico también a digamos que no le gusta el vino, ¿puede hacer con jugo de uva? Sí, no hay problema. Pero si tiene alergia, tampoco no puede hacer ni con jugo de uva ni nada. ¿Qué haría un caso así? O, no digo que tiene alergia, que no le gusta el vino. No le gusta. Pero tiene que hacer kiddush. ¿Y si no hay otra persona? ¿Qué haga otro? ¿Y si no hay otro? ¿Tiene alguna solución? ¿Entendieron el planteo, no?
El planteo es si no me gusta el vino. No me gusta, no me gusta el jugo de uva. ¿Tengo alguna otra opción para hacer? Hay otra opción. ¿Cuál es? Leo. Alajatet. Allá mitabe la pat, que es mitabe. Desea, de tabá. Le gusta más el pat, que es pat. El pan. ¿Cuál es el pat? Nada. Le gusta más el pan que el vino. ¿Oh? A mí me gusta más el pan. Vino no me gusta, pero el pan. ¡Ay, qué rico el pancito! Me gusta el pan. Óyelo a Yaloyain, segunda posibilidad. No que solamente que no me, que me gusta, que no tengo. No tengo vino. O, presta atención, o me gusta más el pan. Arese noteliadab, ahí puede hacer kidush con pan. ¿Se puede hacer kidush con pan? ¿Sí? ¿Pero cómo se hace kidush con pan? ¿Qué harían? ¿Cómo hago? Antes dijimos que había que agarrar el vaso y levantarle un tefaj y con la mano derecha. ¿Y ahora qué hago? Agarro el pan con la mano... ¿Qué hago? Y además hay que hacer netilat yadayim antes, ¿no? ¿O puedo agarrar el pan sin netilat yadayim? Hay que hacer netilá. Si voy a hacer kidush con pan porque o no tengo vino, ¿en qué caso podría hacer? Digamos que uno va a Jutz Laaretz y llega a una ciudad que no hay vino kasher. Y llega Shabbat, ¿y qué hago? No hay ningún problema. Uno puede hacerse su propia halot, puede hacer halot, hace pan y hace kidush con pan. Una solución buena. O no le gusta, con pan. ¿Cómo? Primero, notel y adab. Primero, ¿qué tiene que hacer? Netilat yadai. Tejila. Antes que todo. Muy bien. ¿Ya hice kidush o todavía no? O sea, llegué de mi casa. Shalom aleje, malaje, shalom aleje, shethail mimsa, ¿todo bien? Ahora, no hay vino. Uy, ¿qué hacemos? Todos a Netilat Yadayim. Hacemos Netilat Yadayim. Volvemos a la mesa. Umebarej Amotzi. ¿Está bien? Y dice: Baruja ta Hashem Elokeinu Meholam Amotzi Lechem Minaaretz. ¿Todos qué dicen? Amén. Y ahora dice: Baruja ta Hashem Elokeinu Mekadesh Shabbat. ¿Entendieron cómo se hace? Igual, pero en vez de Bore Peria Gefen, digo Amotzi Lechem Minaaretz. Yo, la verdad, podés decirlo como la verdad, acá Ramas no lo trajo. Interesante, ¿no? Dijo: no te voy a dar tejila o me voy a dejar mochi o me cabello. También podés decir: Yo Mashishiva y Julo Ayamaim, no hay problema. Igual, Yo Mashishiva y Julo Ayamaim, Baruja Tadayem, lo que nos llama mochi y Gemina. No hay Sabri Maranán, ¿por qué no? Sabri Maranán, leja ahí, porque eso normalmente se hace con vino. ¿Sabes por qué se hace? ¿Sabes por qué se dice? No todos saben esa costumbre. No todos saben por qué se dice Sabri Maranán. ¡Lejaim! ¿Saben por qué? Porque dicen que a veces cuando también se hacía kidush por otras cosas, o a lo mejor había una pena grave, una pena de muerte para alguien o algo, entonces había, tenía que hacer kidush, entonces, pero eso era algo como, no había algo, no es lejaim. Entonces cuando acá vamos a hacer el kidush para la vida, entonces Sabri Maranán, lejaim, por eso dice lejaim, para la vida, no para la muerte, no para... Lejaim, algo lindo. Lejaim. Decimos a Mochila y Geminaretz, la gente contesta, amén, ¿está bien? Decís la veraja de Mekadesh Shabbat, la gente contesta, amén. Beajarkaj, botzea, beojel. Y entonces ahora partís el pan y comes, ¿está bien? Y le das a cada uno. O sea, que harías todo igual, lo que harías en pan lo haces en vez del vino. ¿Se entendió? No cambió mucho. ¿Cambió qué? Tengo que hacer netila primero y que en vez de decir borefería gefen, digo a Mochile Geminaret. Está bueno esto, ¿no? Saber esto. ¿En las dos usas? ¿Eh? En la noche. Muy buena pregunta. Esperen. Ve, eso se hace para el viernes a la noche, no para el sábado al mediodía. ¿Está bien? El kidush con pan para el viernes a la noche. En el caso de, ¿y qué hago el sábado al mediodía? ¿Qué harían el sábado al mediodía? No tengo vino. Pero el sábado al mediodía es menos problemático, porque puedes hacer con cerveza. Puedes hacer con otra bebida alcohólica. Acuérdense que hay que tomar Revit. O sea, hay bebidas que son muy, no, muy fuertes, que no se puede tomar. Un vodka o no sé, ¿está bien? Si no, tequila. Tequila va a salirle fuego de la garganta. Entonces, pero con cerveza. Ahora, si hace kidush con cerveza, viernes a la noche no se puede hacer con cerveza, ¿eh? Pero sábado al mediodía sí. ¿Pero qué veraja dice? Shekel. Shekel. ¿Y cómo haces?
Intashim y Shabarra, que hacemos todo igual. Baruja Tayem, Shakon y Abibaro. ¿Está bien? En vez de Boré Peri Alef. Bien. Bueno, ahora pregunta Rambam si también podemos aplicar esta regla para la Abdala. O sea, si se puede hacer Abdala con pan. Eso nunca escucharon, ¿no? Yo tampoco. Porque, no. Kiddush con pan, sí, ¿por qué? Porque vas a hacer una comida. Pero ¿para qué vas a hacer Abdala con pan? Yo ahora no quiero ir a hacer una comida, yo quiero terminar el Shabbat. ¿Qué tiene que ver el pan ahora? ¿Entiendes? No tiene mucho que ver. Por eso los jajamim, ¿se puede hacer Abdala con pan? No. Ben madidim ala pat, ela ala kos. Y no se hace Abdala con pan, sino con vino. ¿Está bien? Habría que ver en qué haríamos en el caso que no hay. Eso después veremos. ¿Está bien? Si se puede hacer con otra cosa. Segundo, quiero ver si acá hay una acotación. Ah, está bien, dame una cosa, pero sería muy excepcional. ¿Qué pasa si en ese... Vieron que a veces... ¿Qué pasa si teníamos que hacer Abdalá? Abdalá, ¿está bien? O sea, si el sábado a la noche cae fiesta. Es un caso muy... O sea, termina Shabbat y empieza la fiesta. Y no tengo vino, ¿está bien? Pero ahí tengo que hacer el kiddush por la fiesta, ¿no? ¿Y dónde hago el Abdalá? Dentro del kiddush. Dentro del kiddush se hace Abdalá, ¿sabían? Dentro de la verajá del kiddush, decís Baruja, Mabdil, Ben Kodesh, Le Kodesh, ¿está bien? Bueno, en ese caso, ¿puedo hacer con pan? Shalom. ¿En ese caso se podría hacer con pan? Sí, porque en ese caso también, porque voy a pesar la comida. Ahí sí tiene sentido. ¿Está bien? Estamos estudiando a la Jot de Kiddush y estudiamos que si uno no tiene pan, puede, si uno no tiene vino, puede hacer el Kiddush con pan. Eso es lo que acabamos de ver. Y que hacía primero no tirate a Dai, mi amotzi. Bueno, Alaha Yud. ¿Tiene Alaha Yud? Alaha Yud. Mishenit Kaben le Kadesh alayayim belel Shabbat. Beshahaj menatal y adab kodem shikadesh. Él pensaba hacer kiddush. No, normalmente voy a hacer el kiddush. Pero sin querer se distrajo y hizo netilat yadai. ¡Ay! Tenía que haber hecho kiddush primero. Pero se distrajo, se olvidó, no sé, hizo netilat yadai. ¿Ahora qué hace? ¿Alece mekadesh alapat? ¿Qué dijimos antes? ¿Que se puede hacer kiddush con pan? Sí. Y bueno, sin querer te confundiste. Hiciste netilat yadai. Bueno, ahora hace directamente con pan y listo. Hace la veraja del kiddush con el pan. Parece mekadesh a la pat, ve eno mekadesh a la yain, ajash en atirat yadai, de segunda. De si ya hiciste en atirat yadai, haces kiddush con pan y no haces kiddush con vino. Porque ya hiciste en atirat yadai para el pan, ahora vas a hacer con vino, estás haciendo como una interrupción. Y si puedes hacer, se puede hacer el kiddush con pan, hace con pan directamente, como estudiamos recién. ¿Está bien? Umisba le bareja la yain, bayom a shabbat. Kodem Sheisod Seudashnia. Muy bien. Hasta ahora Rambam habló siempre del kiddush de la noche. Hasta ahora no nos había dicho que había un kiddush al mediodía. Ahora nos dice: un mitzvah, y es mitzvah, bendecir sobre el vino el día de Shabbat, o sea de día, antes de hacer la Seudashnia. Es mitzvah de la Torah. El kiddush del mediodía es mitzvah de la Torah. No. ¿Cuándo es mitzvah hacer kiddush? Cuando entra el Shabbat. Y cuando sale el Shabbat. Entonces, cuando entra el Shabbat, ¿cuándo es? El viernes a la noche. Si no hice el viernes a la noche, tengo tiempo todo el día. Pero el kiddush del sábado al mediodía es un agregado de jajamim. ¿Está bien? O sea, ¿qué tiene más? O sea, ¿qué sería más estricto? ¿El viernes a la noche o el sábado al mediodía? Viernes a la noche, porque mitzvah de la Torah. Bezehu anikra kiddushá rabba. ¿Y cómo se llama el kiddush del mediodía? Kiddusha Rabba. ¿Rabba qué es? Grande. Y yo les pregunto, ¿por qué lo llamaron Kiddush grande? Si justamente tendría que ser el más chico. No, pero ¿cuál es el más importante? Entonces, ¿por qué lo llaman al Kiddush del mediodía el Kiddush grande? ¿Qué grande? No, le pusieron ese nombre a propósito, porque al principio la gente como que no le prestaba tanto atención. ¡Ah! Es un agregado, no es tan importante. Entonces, como que entonces ¿para qué? Para enfatizar que era importante, le pusieron el nombre de Kiddush grande. Para que no
no, como que no lo dejen como algo menor, ¿está bien? A veces la yonza aquí ahora, a veces también la Torah utiliza cuando quiere decir algo, pero para decir chico lo dice con la palabra grande, al contrario. Pero está bien. Kiddush Rabba. Mevarej. Boré pedía Gefen Bilbad. Pero en el caso del sábado al mediodía, no hay verajá de Mekadesh Shabbat. Solamente alcanza con decir Boré pedía Gefen. Hoy en día, ¿qué hacemos nosotros? Se hace un mismor. Se agrega un mismor, ¿está bien? ¿Está bien? O un mismor de Tehilim, o de los profetas, ¿está bien? Son pesukim de los que se agregan para hacer una introducción al kiddush. Mevarej boré peria gefen bilvad beyote. La verdad que inclusive si no hizo el mismor y dijo sabri mananan lejaim baruja tadashe pero que nos jalan boré peria gefen, cumplió. O sea que es menor, ¿ven? No hay una verajá, mekadesha shabbat. Beaharkaj y toliada beisod. Y después el sábado al mediodía. ¿También hay que hacer netilat yadayim? Sí. Porque hay que comer pan. Está bien. Hace boré peria gefen. Lo reparte a todos. Los sefaradim acostumbran a dar verajot a los chicos, a los hijos y a las hijas, ¿está bien? Cuando se saluda de la familia y ahí se va a hacer netilat yadayim y se hace amotzi. Beisod. Y se empieza la comida. Beasur lo le adam sheitom klum. Presta atención. Está prohibido que pruebe nada antes de hacer kiddush. Del momento que uno viene del Beta Knesset. Digamos que, quiero comer algo, tengo un poco de hambre, pero hay que hacer kiddush. Después, ¿se puede? O quiero probar algo, probar, nada más. Prohibido probar hasta que no se hace kiddush. ¿Está claro? Este también es a la J, a veces es para mujeres, ¿no? ¿Qué pasa en el caso que hace tefilá o que no hizo tefilá? Si hizo, a veces si hizo ya tefilá, entonces después, digamos que el marido viene más tarde y ella quiere comer porque no puede, entonces la mujer tiene que hacer kiddush. Hace kiddush y come. Y después el esposo viene 2 horas más tarde, digamos. ¿Entienden? Muy bien. O sea que no se prueba nada hasta que no se hace kiddush. Muy bien. Vegam kiddushé lo yé el abim con seguda. Y este kiddush, el del mediodía, también tiene que ser con seguda, porque dijimos que no hay kiddush sino con comida. El del mediodía, dijimos que es de Rabanán, ¿no? Es más leve. ¿También tiene que tener seguda para cumplir? También. O sea, es igual. Tanto el kiddush del mediodía como el kiddush de la noche, ¿está bien? No se puede cumplir sino con una comida. Comida dijimos amotzi, ¿está bien? O mezonot, mínimamente. ¿Está claro? Muy bien. Pregunta: ¿se puede hacer el kiddush de Shabbat más temprano, antes de que caiga las estrellas? O sea, digamos que yo quiero recibir Shabbat más temprano. Ahora que es invierno en Israel, está empezando muy temprano. Pero en verano, y más en los países europeos a veces la caída del sol es recién a las 9:30 de la noche. Imagínense. Si hay que esperar hasta que vuelvan del Beta Knesset y que anochezca, recién empiezan a comer, ¿a qué hora? A las 10 de la noche, 10:30. Y los chicos se quedan todos dormidos. Y vos querés que tus hijos participen de la comida. Entonces la pregunta es si se puede recibir el Shabbat antes. Y para recibir el Shabbat antes también tengo que hacer el Kiddush antes. Cuando todavía es de día. ¿Se puede? ¿Entendieron la pregunta? Y la respuesta es que sí. Vieron acá en Israel que mucho hay minyan mukdam, se llama, el minyan anterior, más con las familias que tienen chicos chiquitos. Bueno, yeshlo le adam, que es yeshlo, mutar, permitido, le kadesh alakos, hacer kiddush, erev shabbat, del viernes a la noche, mi veodion, cuando todavía no anocheció. O sea, digamos que anoche, que digamos que se va el sol a las 7:20, ¿está bien? Yo quiero hacer el kiddush a las 7 de la tarde. Todavía ni se fue el sol. Todavía sería como viernes, no es sábado. ¿Puedo recibir el Shabbat antes? Se puede. La pregunta, ¿cuánto antes? ¿Y 4 horas antes? 4 horas antes, no. Es día a día eso. Estamos hablando de máximo 1 hora antes. Máximo, ¿está bien? Mi beodion. Afalpishelon en esa Shabbat. A pesar que el Shabbat todavía no entró, vos podés recibir el Shabbat, adelantar la recepción del Shabbat. ¿Está bien? Esta halajá es muy práctica para
familias con chicos pequeños o para países que el Shabbat empieza tarde. ¿Qué pasa con los países que tienen 6 meses de... Ah, bueno, eso es pregunta. Eso vamos a ver, después habría que ver cómo se hace. Pregunta para Poskim Golim. Si de 6 meses de noche, 6 meses de día, ¿qué hace un Shabbat por...? No. ¿Qué? Hay que ver cómo se hace en esos lugares. Vivir, medio complicado. Entonces, esto sí se acostumbra. Lo que también se podría hacer, el Abdalá, si se podría hacer Abdalá antes de terminar el Shabbat. Pero eso ya es un problema. Porque no podés prender el fuego antes. Digamos que querías hacer Abdalá antes. Vamos a ver después ahí a la Jot que solamente con el vino podrías hacerlo. Pero obvio que del fuego no, y no podrías, porque todavía no cayeron las estrellas, no podés prender fuego. Vamos a lo práctico. Práctico, Kiddush, ¿se puede? ¿Se puede hacer el Kiddush? Antes. Y recibir el Shabbat antes, o sea que se hace Minjá temprano, se hace Kabbalat Shabbat, se hace Arbit. Arbit y todavía no es de noche. Raro, ¿no? Hacer Arbit si todavía no es de noche. Pero se puede, viernes a la tarde se puede. ¿Está bien? Dijimos, pero que esté pegadito a la caída del sol, no tan temprano. ¿Está bien? Máximo hasta una hora antes de la caída del sol o 50 minutos antes. ¿Está bien? Se calcula más o menos 72 hasta la caída del sol, hasta... Más o menos, hasta una hora máximo. ¿Se entendió hasta aquí? Entonces hasta acá tenemos las alajot de Kiddush. Vimos Bim Kom Seudá. Nos quedan ver otras alajot más. Y si Dios quiere, ese tema lo vamos a abarcar. Entonces hasta aquí. Hoy. Muy bien. Un placer, empezamos. Se puede poner clic. Mahon Ora, tu casa en Israel.